Yo no soy la trampa de nadie. Yo soy la titular. Lo mismo digo yo. No puede ser de otra forma. A mí solo me pueden tomar en serio, ¿ah? Y si no es así, fuiste, papito. Habla. Colorín colorado. Sí. Pero a veces nos hacen creer que somos la titular y... Y de repente te das cuenta que todo lo que él te decía era una mentira. Y nunca te presentan a su familia. Y de la salchipapa o un chifa al paso, no pasa. Y si vamos al cine, es solo martes 2x1, pues. Ah, pero eso me ha pasado muy pocas veces, ¿ah? Por si acaso. Ay, sí. Poquísimo. Menos de 10. Bueno, a lo mejor 15, pero nada más, ¿ah? No pasa de eso. No pasa. Chicas, yo les entiendo. A mí tampoco me ha pasado muchas veces. Pero ya te llevo a conocer a su familia. No, pero pronto la voy a conocer. ¿Y ya te llevo a ver una película en 3D? No, pero justo ese día los secuestraron, así que no podemos ir. ¿Y a cuántos restaurantes te he invitado? Bueno, no hemos tenido la oportunidad. Salchipapa, ¿no? De carretilla, ¿no? Solo chonchon. Ay, no, no muero. No. La foto que me mandó Pollo Gordo es trucada. Es trucada y se las voy a demostrar. Sí, sí. Shirley. Nel. ¿Qué fue hoy? ¿No me dijiste que... que hoy salías temprano? Hay muchas cosas que tú tampoco me has dicho. ¿Qué? ¿Quién es esta? ¡Vamos! Dime quién es esa desgraciada. ¿Cómo se llama? ¿O me vas a decir que es una foto trucada? Es una foto trucada. ¡Ay, lo sabía, mi amor! Gloria me hizo dudar, pero yo sabía que no podías engañarme de esta forma tan repugnante. Jamás, jamás. El Pollo Gordo inventó toda esta calumnia. Pero ya me encargaré de él. Oye. ¿Y ahora? ¿Ahora qué hacemos? ¿Por qué no hacemos algo que no hemos hecho todavía? ¿Por qué no hemos hecho todavía? Llevarme a tu casa. ¡Listo! ¡Llegamos! ¡Qué lindo! Por fin voy a conocer a tus papás. Mi papá está en Arequipa, en la mina, Shirley. Ah, ¿pero tu mamá? Mi mamá está cuidando a mi hermana, que acaba de dar a luz. La está protegiendo, cuidando. ¿Entonces quién está en tu casa? La empleada. Pero no te preocupes, le puedo decir que estará que comprar algo, que pasear al perro. No hay problema. ¿Entonces no hay nadie? No hay nadie, la casa es nuestra. ¡Kurt! Yo quise venir a tu casa porque quería conocer a tus papás. ¿Pero cuál es el apuro, Shirley? En otro momento, mira. No, entonces mejor vamos al cine. Ah, perfecto. Pero ahorita. El cine de verdad. Ah. ¿Me han hablado de una película de terror en 3D? ¿3D? Ay, no sé si me alcance para 3D, Shirley. Bueno, entonces, ¿me puedes invitar a comer? Bueno, ya. Vamos a un restaurante lindo. Uno frente al mar. Ah, pero Shirley, si no me alcanza para 3D, ¿cómo va a alcanzar para un restaurante frente al mar? Entiendo. Pero, ¿sabes? Conozco un... ¿Un lugar para comer mollejitas? Es trucado, ¿no? Sí, sí. ¿Estás seguro que no conoces a esa chica? No. ¿Nunca la has visto en tu vida? No, nunca. Mejor se le preguntamos a ella, ¿no?
Es Shirley, una amiga de la universidad, la de las Chocotejas. ¿Por qué no eres más hombre y le dices quién soy? Entonces, si ella es tu enamorada, yo soy... Shirley, escúchame. Me lo advirtieron, pero no quise escuchar. Hasta nunca, infeliz. ¿Quién es esta? ¿Por qué tiene que venir a hacerte esa escena de celos? No entiendo. Nadie. Explícame quién es. No es nadie. ¿Cómo que no es nadie? No puede hacer eso. Habla de una vez. ¿Le hiciste otro favor al pollo gordo? Sí, abuelita, le hice el favor, pero... No, no es lo que piensas, abuelita. ¿Aló? Shirley, escúchame. Ya, hermanita. Sí, está bien. Quédate ahí. Yo voy. ¿Qué le pasa a tu hermana, eh? Se acaba de dar cuenta que Kurt el Águila, el chico perfecto, tenía enamorada, abuelita. Oh. Hermanita. Yo era la trampa. Ay, con razón en las cartas me salía con otra chica. ¡Ay, pobrecita mi niña! ¿Quién llamó? ¿Reina? No era Reina. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué están haciendo? ¡Ay, yo no sé qué le vio mi hija a este avestruz! Ojalá el yunguyano fuera real.